del ABC de las finanzas para mamás. ¿Cuál es la diferencia de las finanzas para mamás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias Hola, por estar tal. aquí. Muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues de, de entrada y ya como adentrándonos en el punto y tocándolo ya de, desde las fibras, la situación en México, y no solo en México, sino en todo el mundo, se ha, se ha venido como... No distorsionando, pero se ha venido como, como eh, magnificando el tema de la participación de las mujeres en la actividad económica en el mundo. Y, y de ahí deriva, pues obviamente que, que el rol femenino se había, se había vinculado siempre hacia lo que era ser la maternidad, ser mamá, cuidar la casa, cuidar a los niños, cuidar todo este tipo de de situaciones y, y no a partir de la pandemia, ya se venía desarrollando, pero la pandemia me parece que dejó un, hay un rezago en materia económica que hizo y obligó a las madres, a las mujeres, a las mamás a vincularse a la, a la situación económica. Tanto es así que ya 4 de cada 10 mujeres ya están vinculadas 100% económicamente con el ingreso del hogar, pero eh, eh, de alguna manera no existe como una, un, un manual. Para ellas no existe un manual, de hecho no existe para nadie. Para nadie, nadie, ¿no? Para nadie ¿no? Pero pero como sea, los hombres eh, hemos tenido como más esa figura o esa obligación o ese sometimiento por parte de la sociedad a, a tener el ahorro, a generar el ingreso, a tener actividad económica. Y las mujeres como que se han visto no tan obligadas durante los últimos 100, 200, 300 años, ¿no? Pero hoy, estos últimos 10 años, es más, estos últimos tres han sido parte Entonces la mujer ya, ya, ya viene siendo una, una, una participación económica muy activa en el hogar. Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, es, es razonable y es entendible que tratemos nosotros desde la consultoría, desde nuestro punto de vista, tratar de dejar como un manual muy sencillo para, para las más, para las mujeres Pero que participan. Que a final de cuentas, toda la vida hemos estado involucradas, porque aunque sea ama de casa la que se encargaba de las finanzas y administrarlo. Era la, era la mujer en la casa, ¿no? Entonces, también las finanzas para las mujeres en ese momento no es que no estuviéramos involucradas, simplemente estábamos involucradas de diferente forma, me parece. En la administración. Ajá. En la administración. Y ese es el punto B, ¿no? Eh, el punto B de nuestro ABC es eh, eh, cómo la mujer administra los recursos para encontrar o. Eh, el término de utilitarismo eh, en la economía se utiliza para decir buscar la, el mayor beneficio con la mejor cantidad, con el menor recurso. Y creo que las mujeres son expertas en el utilitarismo. Entonces, el, desde el punto B podemos ver que podemos observar que, que la mujer para eso ya está capacitada. Y entonces, ¿cuál sería el ABC de las finanzas que ustedes nos dirían? A ver, esto tienes que fijarte, esto tienes que hacer. Claro que sí. Eh, mira, el A es, eh, es eh, el, el tener la, eh, el ahorro, manejar un esquema de ahorro. El ahorro. Eh, el ahorro hormiga, podemos decirlo. Eh, eh, lo que pasa es que eh, empezar como con los, con los, con los cambios, con el, la alcancía, con algunos métodos muy sencillos, muy fáciles para, para cualquiera de nosotros. No necesita ser mujer, obvio, pero, pero en este caso lo especificamos para, para las, las mujeres o las madres de casa para que manejen un ahorro. Le llamamos hormiga para que no sea aparatoso o no sea algo que le cueste mucho trabajo o tenga que ser un método eh, muy, muy, muy difícil o muy complejo. De, de, de decir ah, tengo que ahorrar tanto porcentaje No, solo ahorra hormiga lo que te sabes qué le di 200 pesos <coughs> a mi hijo fue por, por por este por el mandado y me regresó 15 pesos ya que se vayan los 200. no entonces ese ahorro hormiga de manejar ese tipo de, 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 de flujo eh, a la postre con el tiempo nos va a dar algún resultado vamos a tener algún alguna capacidad económica que nos va a sacar de apuros o incluso tener ese fondo de emergencia que muchas veces se necesita ya vivimos el covid hay que aprender algo de eso Ok, entonces ese sería el, el ahorro, empezar con pequeños. El ahorro. Así, de lo que te sobre. Le llamamos el ahorro hormiga a nosotros sí. porque es como eh, el, el step by step, el, el punto uno, vámonos despacito, no te vamos a exigir de más, llamamos el ahorro hormiga. El punto B, obviamente, es lo que te mencionaba, ¿no? El utilitarismo, el decir, ¿sabes qué? Eh, eh, busca las mejores opciones, eh, maximiza los recursos, eh, genera la, la, la mayor cantidad de utilidad de lo que tú consumas o compres o adquieras con la menor cantidad de dinero. Con la finalidad, obviamente, todo refleja con, con el uno. Vas a tener más ahorro, entonces vas a poder ahorrar más. O sea, comparar productos y buscarlo donde sean más baratos. ¿no? Sí, sí. De, de, si, lo, si lo decimos de una, de una manera muy, muy coloquial, eh, eh, busca, busca la oferta ¿no? que okay. te resulte. Entonces, yo creo que eh, teniendo ahorro, y, y buscando las mejores ofertas, las mejores opciones, pues ya, ya prácticamente estás desarrollando el, el 80% de, de, lo que, de lo que se pretende con el ABC. Ok. Y el, y el C es muy importante. Creo que el C eh, hasta debería ser el, el, el punto uno. Eh, créditos. Los créditos nos han matado. Hemos tenido una situación bien compleja en este país de los microcréditos, de los montacréditos, de personas que de repente les lleva por internet, pues dos mil pesos, ay, pues los agarro. De repente ya debes 10 mil y, y te están marcando y luego le están mandando imágenes ahí la fama. Una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, eh, el tema de los créditos es muy, muy complejo. Ya ahorita, actualmente es muy fácil acceder al crédito, no a partir de una institución financiera. Existen muchas instituciones, eh, sociedades financieras de, obje de objeto múltiple, eh, otras, otras eh, empresas incluso que ni siquiera tienen la actividad económica, pero ya se están dedicando a dar préstamos. Y, y desde, desde la perspectiva nuestra, nosotros siempre le sugerimos: ten mucho cuidado con el crédito. O sea, lo que dices es: no aceptemos los créditos si no estamos. Pues, ¿para qué lo quieren? Depende, hay que, hay para que, qué? Hay que, hay que tener un objetivo. O sea, muchas veces es muy fácil decir: ah, pues, ¿sabes qué? Me ofrecen dos mil, pues, pues, agárralos, ¿no? No sé para qué los quieren, pero agárralos, te lo están ofreciendo. Si te ofrecen, agárralos. Y no es tan fácil como eso, porque tiene una tasa de interés, te va a generar un gasto fijo. Va... O sea, y aparte, si lo utilizas para la fiesta para irte de vacaciones, o sea, es algo que no... Para eso va a estar tu ahorro, ¿no? Pero y si esos... lo empleas bien el crédito, si sí te beneficia. Por eso es que hay que tener la prudencia para poderlo tomar. La prudencia es, es el razonamiento específico de decir por qué y para qué. claro Y con esa prudencia decir si sí lo necesito, por qué lo necesito y para qué lo necesito. Entonces sería, ahorra, busca las mejores ofertas para que utilices bien tus recursos y, y el no tercero, te ten cuidado con los créditos, no te no embarques. Te embarques. ¿no? Sí, no, ni no tampoco embarques. con las tarjetas y a meses sin intereses y de repente ya ni te quedan los pantalones y lo sigues pagando. Si, si tiene que ser así, si tiene que ser, tampoco hay que tener una aversión al crédito. Si ¿no? tiene pero, que ser así, o sea, si es necesario, tómalo. Nadie está peleado con, pero si no lo necesitas, si es algo que te va a generar un gasto que no tienes ni siquiera pronosticado, no, 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 no te metas en camisas de once varas. Es el ABC. Perfecto. Es muy sencillo, creo que es muy fácil, muy entendible para todas las personas, todas las mujeres que nos están viendo. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no arrancar desde esa, desde esa plataforma tan sencilla y eventualmente pues, podemos hablar de lo mejor de los negocios que, que emplean las mujeres, de las niñas, pues, de todo este tipo de, no, de Aplica también para gracias. los hombres. Y para sí, todos, sí, para todos. Este ¿no? ABC es, es, <laughs> sí, sí, es sí, sí. para todos. Gracias, David, por estar con nosotros. Muchas, Muchas gracias, gracias por este ABC Muchas de las gracias finanzas. A ustedes. Gracias. Gracias. gracias.